convocatoria no funcionaba. ¿Por alguna razón así, digamos, de otra índole? No, 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 porque yo hablé con Iñaki Aznar, que es el que... A ver si Iñaki... El 60% se lo lleva la selección. Efectividad, cero. 15 jugadores poniendo una carta de renuncia. Cambios de técnico porque ninguno funciona. Último lugar en el Mundial, dando lástima, futbolísticamente hablando. Sin posibilidades, una vez más, de clasificar. Estamos hablando del 60% dado a la selección nacional, casi todo. Ahora veamos la otra parte. El 1% del presupuesto se le dio a la selección femenina. No tenían ni camisas, Semereta estuvo reclamando que no los apoyaban, que no les dieron, casi se fueron en burro al centro de alto rendimiento de Margarita. El 1%, resultado, efectividad, campeonas suramericanas, metidas en la semifinal del Mundial, ahora que van por el tercer lugar contra España. Entonces, ¿cuál es la gestión de una federación que a lo que más apuesta, verdad, es un fracaso, y a lo que no le para y no le da nada, es lo que mejor tenemos en el fútbol? El Estado que vota, lo eligen, también las asociaciones, estamos hablando de 48 votos. De esos 48, de esos 71 votos, bueno, el 60%, 50 votos, los eligen los dirigentes. Tiene que haber participación, evidentemente, de jugadores, de árbitros, de entrenadores, pero porque lo dice la ley, no porque sencillamente nos parezca. Claro que nos parece, pero lo dice la ley. Para no extenderme mucho en esto, pero concretamente, nosotros hemos tratado de que los organismos principales, especialmente la Federación Venezolana de Fútbol, nos den por escrito cuál es el requisito para que una junta directiva se postule a la federación.